Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos, como todos los días, a la emisión central de Canal 3 Noticias en vivo, momento en que, por supuesto, siempre compartimos y repasamos algunas informaciones, actividades que se van desarrollando aquí en las localidades del Departamento Libertador General San Martín. Hay mucho para compartir, independientemente de que por ahí están, siguen restringidas algunas actividades, pero bueno, siempre hay algo para contar aquí en nuestro departamento, en un año particular, con fechas importantes para varias localidades también aquí de la provincia de Misiones, del departamento en definitiva, la localidad de Capiobí, Ruiz de Montoya, que en los próximos días va a estar celebrando también su aniversario. En definitiva, cosas que le podemos acercar a diario aquí a través de Canal 3 Noticias. En este caso, antes de compartir, como lo hacemos habitualmente, también el parte del gobierno de la provincia, el parte oficial respecto a la actualización de casos o la situación del COVID, que ya que tengo ahí, bueno, vamos directamente con eso. La placa para contarles que este parte epidemiológico de coronavirus reporta que no se reportaron nuevos casos, que se mantienen en 50, siempre hablamos aquí de la provincia de Misiones, y que tampoco hay pacientes internados. Hay 4 casos activos que se encuentran externados. Hay 1.281 personas que continúan en aislamiento domiciliario por 14 días, mientras que a nivel país se registran numerosos focos en distintas provincias, ¿sí? Por casos, obviamente, por circulación comunitaria. Recordemos que la provincia de Misiones se encuentra entre las 3 provincias con menor cantidad de casos, solo por detrás de las provincias de San Juan y San Luis. Como decías, habitualmente compartimos el parte que brinda oficialmente el gobierno de la provincia de Misiones respecto a la situación del COVID aquí en la provincia de Misiones. Antes de irnos a la placa, mencionaba que no quiero dejar pasar por alto, que lo señalo para que se vea bien aquí, espero no tirarlo, que me sumo a utilizar el lazo por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que esta semana también justamente compartíamos algunas actividades aquí en este espacio de Canal 3 Noticias que impulsan, promueven y generan conciencia respecto de la importancia de la lactancia materna. Instaurado esta fecha por UNICEF ya en el año 1992. UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Así que bueno, llevo el lazo también yo, como seguramente habrán visto en muchos. Este acá, lo tengo que decir, está impulsado como una de las actividades dentro del hospital de área aquí de la localidad de Puerto Rico. Bueno, dicho esto, nos vamos a los títulos, el anticipo de los temas de hoy. Títulos, nutrición. En el SIC San Francisco, los días lunes, funciona un espacio dedicado a la nutrición y también se creará el consultorio de lactancia materna. Capiobí, con el intendente analizamos la actualidad de la localidad que se prepara para celebrar sus 100 años de vida en el mes de octubre. Estadísticas. Desde el Observatorio de Violencia Familiar y de Género de la provincia, se brindó información sobre el trabajo que se desarrolla y las herramientas disponibles para la comunidad. Coronas Solidarias. El grupo de reinas y princesas organiza un evento a beneficio que se llevará a cabo este próximo sábado en el Paseo Misolar. Bueno, comenzamos con el desarrollo de la primera información. La semana pasada, desde el área de salud municipal, se estuvo realizando la entrega de botiquines de primeros auxilios a referentes de las comisiones barriales aquí de Puerto Rico, una actividad que inicia con la entrega de botiquines y que va a continuar en diversas etapas con una parte de capacitación también para los vecinos. Es una iniciativa de la Dirección de Salud Municipal, la cual implica entregar un botiquín a cada comisión de barrio, y son 34 en Puerto Rico, y sobre todo lo importante es la capacitación que se va a dar en primeros auxilios primero, y más adelante se hará una capacitación en RCP. Consideramos que es una forma importante y saludable de acercarnos a la gente, y algo que debíamos incorporar, porque recorriendo los barrios y estando en los lugares donde se reúnen, en los centros que ellos integran a sus comunidades, vemos que ninguno está dotado de botiquines de primer auxilio, que esto es sumamente importante, no solamente por la presencia de chicos en el momento que se puede juntarse, sino también porque vienen haciendo actividades, y bueno, es algo que sí o sí hoy deberían tener en cada lugar de encuentro. ¿Qué contienen estos botiquines? No, simplemente una crema importante para quemaduras,
cinta adhesiva, curita, un desinfectante bueno, alcohol, agua oxigenada, nada más, nada de pastilla ni nada que sea recetado por un, que tenga que ser recetado por un médico. ¿Cuál es la idea de cómo va a funcionar en algún caso de emergencia, algún vecino, a ver cómo se van a manejar con este botiquín? No, los responsables van a ser, por supuesto, el presidente en este caso de cada comisión, y se le está capacitando pidiendo que la comisión mande a una persona responsable, la cual va a ser capacitada, y bueno, esa va a ser la persona responsable en cada barrio. Ella derivará, si es que puede, porque también sabemos que en cada comisión o en cada lugar, alguna enfermera o alguien que entendía en la materia, siempre hay. Pero lo importante es capacitar y que esta persona que viene como en representación de esa comisión transmita el conocimiento hacia las otras personas. Bien. ¿Quién está a cargo de la capacitación que se da hoy? La directora de salud, la señora Roa, ella y una enfermera, la cual van a capacitar a la gente. Bien, por lo que vemos acá hay una parte de la representación de un sector de los vecinos, digamos, van haciendo por etapas. Exactamente, sí, pues justamente no podemos, ojalá muy pronto podamos reunirlos a todos, pero bueno, lo hacemos por etapas, justamente respetando el distanciamiento. Turismo interno. El ministro José María Rúa confirmó que Misiones se prepara para comenzar este viernes una nueva etapa de los paseos internos como prueba de una apertura al turismo. Destacó que las dos primeras pruebas piloto se cumplieron con normalidad y respetando los protocolos vigentes. Se recordó que para esta ocasión, los interesados también deberán contar con la aplicación Misiones Digital. Cerca de 10.000 personas ya participaron de la propuesta en los distintos atractivos de la provincia. Desde este lunes, comienzo de la semana, y todos los lunes desde las 14 horas va a estar funcionando, de hecho quedó habilitado en el SIC del barrio San Francisco, un espacio de atención nutricional que también va a contar con acompañamiento y asesoramiento a la lactancia materna. Bueno, en principio como nutricionista voy a atender a todos los pacientes que necesiten una consulta nutricional, ¿sí? Ya sea porque pretenden alimentarse saludablemente o por alguna cuestión patológica, ¿sí? Alguna enfermedad. Así que, bueno, por supuesto todo lo que esté relacionado con la nutrición, ¿no? Y también en este mismo lugar se va a crear el espacio donde también voy a estar trabajando yo, como consultorio de lactancia materna. Que bueno, que me parece una noticia re interesante, justamente en celebración de la Semana de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto todos los años se celebra la Semana de la Lactancia Materna, y bueno, justamente esta semana estamos dando también inicio a este espacio, ¿no? Que pretende justamente contener a las madres, a las madres, a los padres, a toda la familia, a todo el entorno de la mamá y del bebé, para poder garantizar una lactancia de manera exclusiva y exitosa hasta los 6 meses, uh-huh. Por lo menos hasta los 6 meses. Después puede continuar hasta los 2 años o más si la madre lo desea. Bien. En el caso de la atención por asesoramiento, acompañamiento en lactancia materna, ¿va a estar también el mismo día o van a agregar algún día más? Por ahora es el mismo día. Sí, el mismo día sería lunes a partir de las 2 de la tarde. Bien, ¿esto es con turno previo? Sí, con turno previo. De todos modos, que tienen que venir o comunicarse por teléfono con la secretaria del SIC y ella le va a agendar los turnos, sobre todo por una cuestión para que no tengan que esperar un montón. Y generalmente la primer consulta yo demoro un poquito más, entonces se hace muy, muy extensa la tarde, ¿no? Si vienen muchos de golpe, más que nada por eso. Pero las consultas de lactancia, por problemáticas de lactancia, no es necesario que sean por turno, pueden venir y yo las voy a atender igual. Bueno. También quiero recalcar que acá voy a estar los lunes por la tarde, pero en el hospital de Puerto Rico está funcionando un consultorio en lactancia materna todos los días por la mañana, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Así que, bueno, ante cualquier duda, si por ahí no pueden acercarse acá, se pueden ir al hospital. Bien.
Volviendo al tema de atención por casos de algún tipo de asesoramiento, acompañamiento en casos de nutrición, ¿necesita sí o sí ser derivado por un médico, digamos, para venir a realizar una consulta? ¿O puede venir la persona por algún caso en particular, alguna duda? No es necesario venir derivado. Sí, si es un paciente que tiene alguna patología de base, a mí me gusta que traiga siempre sus laboratorios, que traiga sus estudios, tal vez acreditando la patología que el paciente refiere, ¿sí? Eso sería importante. Por ejemplo, un paciente que está con piedras en la vesícula, bueno, que traiga una ecografía o que traiga un informe de su médico mencionando eso, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser derivado por un profesional médico. Bueno, atención con esta información porque desde la Escuela Normal Superior número 3 informan que este jueves de 9 a 11 horas se va a hacer la entrega de los quintos cuadernillos gratuitos con actividades para aquellos estudiantes que no puedan acceder a formatos digitales, ¿sí? Esto desde la Escuela Normal Superior número 3 se solicita que concurran una sola persona por familia, tengan en cuenta esto, cumpliendo los protocolos sanitarios. Reitero, la entrega entonces de los quintos cuadernillos se van a estar entregando mañana jueves de 9 a 11 de la mañana en la Escuela Normal Superior número 3. Momento de compartir ahora más noticias. Hasta este jueves se pueden reservar los combos que comercializan los productores del mercado concentrador zonal. En esta oportunidad, uno de ellos se vende a 450 pesos con pastas y sopa paraguaya. En todos los casos, son 20 stocks disponibles. Otras dos alternativas, a 200 y a 300 pesos, con variedades de productos elaborados por los feriantes del mercado, que se reservan como siempre por teléfono, vía WhatsApp, en este caso al número telefónico 3743-455012. La oferta continúa con un combo de productos variados para la mesa familiar a 700 pesos y otra opción que incluye panificados, que se comercializa a 320 pesos. Los pedidos se retiran el viernes 7 de agosto, entre las 7 y las 12 horas, del mercado concentrador. Desde el Hospital de Arias se llevan adelante diversas actividades de concientización y promoción durante la Semana de la Lactancia Materna. Desde el lunes se realiza la entrega de lazos dorados al personal de salud para ser utilizados como insignia. Además, se entrega folletería con información sobre la lactancia materna, las virtudes para el niño y la madre, que son distribuidas en el sector de triage, guarda y sector de sanos. El objetivo es brindar información sobre el tema a la mayor parte de la ciudadanía, para lo cual se elaboraron videos y flyers donde, entre otros temas, se abordan los mitos en torno a la lactancia materna. La actividad es organizada por profesionales de nutrición del hospital y cuenta con la colaboración de diversos médicos. Se enmarca en la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño, que se impulsa desde ese centro de salud. La Semana de la Lactancia Materna, instituida desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, busca promover la práctica como la forma más efectiva de alimentación temprana, exclusiva hasta los 6 meses, por los diversos beneficios para la salud del niño y la madre. Yerba mate. El directorio del INIM aprobó una resolución a través de la cual se crea el certificado de análisis de laboratorio de yerba mate, que será obtención obligatoria para la comercialización del alimento, con el objetivo de optimizar la calidad de la elaboración y sumar consumidores. El certificado será otorgado por el Instituto previo análisis de laboratorio y tendrá vigencia por 1 año. Bueno, estaba previsto para este sábado 8 de agosto, sí, ya estamos 8 de agosto, en Garuapé que se realice una feria de semillas. Esto queda suspendido, atención con esto porque en adición al decreto que exige el cumplimiento del aislamiento social hasta el 16 de agosto, que prohíbe la realización de eventos en espacios públicos, informa entonces que se posterga la feria de semillas que estaba prevista para este sábado 8 de agosto en la localidad de Garuapé. Con esta información los invitamos a compartir una pausa. La primera lo hacemos con imágenes como siempre.
En instantes, Capiobí. Con el intendente analizamos la actualidad de la localidad que se prepara para celebrar sus 100 años de vida en el mes de octubre. Ramírez Bienes Raíces ofrece esta imperdible oportunidad de inversión. Gran loteo La Colina, 83 lotes en venta, con financiación propia. Lotes inmersos en apacible naturaleza misionera y muy cerca del centro de Puerto Rico. Contáctenos al celular 3743-548239 o en nuestra oficina de calle México 46 y aproveche esta excelente oportunidad. Loteo La Colina, para vivir en un entorno natural único. Atención jubilados y pensionados, madre de 7 hijos, pensión por discapacidad que cobren en el Banco Nación y activos bancarizados, pueden tener su crédito. Consúltenos en San Martín 1640. Además, venta de celulares y quiniela. Cabaña Doña Magda. Nos dedicamos a la producción y venta de toros reproductores Brangus, adaptados a las características del territorio misionero y del Mercosur. Contactos Roberto Comparín, 3764-231576. Cabaña Doña Magda, Campo Grande, Misiones. Si elegís para tu hogar y familia un producto confiable y de calidad, estás ahorrando y le das seguridad. Para ello, elegí el gas de Miscop Gas, una marca segura y confiable, porque es misionera, porque es nuestra. Gas fraccionado en envases de 10, 15 y 45 kilos. También tenemos el mejor precio y más seguro gas a granel para grandes consumidores. Encontralo en Cooperativa Luz y Fuerza de Libertador General San Martín o haz tu pedido llamando directamente a la planta de Miscop Gas a los teléfonos 03743-477-380 o 477-680 o por WhatsApp al 3743-496141. La Cooperativa Luz y Fuerza informa, por disposición del Gobierno Provincial, el programa Ahora Gas, que contempla la venta de garrafas a 250 pesos, operará en el depósito de la cooperativa los días martes y jueves, con la venta de una garrafa por asociado. El resto de los días, la comercialización se efectuará al precio normal de 340 pesos. Casi empecé desprevenida, pero tengo acá el alcohol en gel. Yo ya lo utilicé, se lo paso al intendente acá de Capiobí, que quiero decir formalmente, en realidad abriendo este segundo bloque de información para convertir justamente una charla con el intendente de Capiobí. Mencionaba municipios como Ruiz de Montoya, que no le pone mal si menciona Ruiz de Montoya, que es vecina localidad a la que les une muchas cosas con los de Capiobí, ¿no? Que la semana que viene, el 11 de agosto, está cumpliendo años, aniversario, 75. 75, sí. Si no me equivoco, ya me van a corregir. Pero Capiobí cumple 100 años este año, en un contexto bastante especial, intendente, ¿no? Sí, en primer lugar, buenas noches. Gracias por el espacio a la autoridad del canal. Y la verdad que sí, nos agarra este año con nuestro centenario. Capiobí cumple 100 años el 12 de octubre. Con algo que veníamos planificando ya desde el año pasado, habíamos conformado una comisión de festejos que estábamos tratando de ir integrando la primera parte del año, pero lamentablemente esto nos cambió todo. Uh-huh. Trabajamos con otros aspectos, que por ahí hay que agudizar el ingenio, hay que buscar otro tipo de propuestas para la comunidad, sin dejar de lado, obviamente, las cuestiones fundamentales con las que el municipio trabaja. Pero en este caso puntual hemos trabajado fuertemente en una nueva edición de una revista sobre Capiobí, en este caso puntual, ajá, referente a los 100 años. También nos da una hermosa posibilidad de recuperar muchos datos. Capiobí no cuenta con un archivo histórico y eso es justamente lo que estamos tratando de conformar ahora con el equipo de trabajo, un equipo de trabajo multidisciplinario que se ha integrado. Más que nada para trabajar por esta revista del centenario, pero también así estamos buscando también de recuperar datos con muchas entrevistas que se hace en este medio, uh-huh, los días jueves, uh-huh, en un programa radial los días martes, y así también recibiendo aportes. Vamos a estar también presentando libros en el mes de septiembre, mes de octubre, de escritores del medio, donde el año pasado en el acto del 12 de octubre lo hemos invitado para que escriban justamente referente a estos 100 años. Y bueno, trabajando de esa manera, con alternativas distintas, pero sin dejar de lado que está la posibilidad de seguir viendo el tema de los festejos para el año que viene. Porque los 100 años lo cumplimos a partir de octubre.
Así claro, que tenemos un año claro, más. Claro, tienen todo un año como para desarrollar cómo, actividades. Cómo uno lo va que mirando. Siempre están las fechas y uno, bueno, quiere aprovechar esa fecha, como que el 100 años es el 12 de octubre y bueno, ahí termina la historia. Bueno, sí. Bueno, dan los tiempos como para ir, por supuesto, encaminando estas actividades que mencionaba usted justamente, que vieron la alternativa mucho canalizando a través de, no sé, a través de las tecnologías de las TIC, como bueno, a través de streaming, de las transmisiones vía internet. Mucho que tiene que ver con actividades culturales. ¿Han podido sumar de alguna manera como para dar continuidad y hacer que esto no se olvide, digamos, este año? También una fiesta importante que los identifica, que es la del turismo rural, ¿no? Que estuvimos en el mes de julio. Y sí, justamente hablando del tema del Salto, también tuvimos la oportunidad de realizar prueba piloto ahora este fin de semana que pasó, justamente hablando de la cuestión del Salto. Pero Capiaví tiene fechas especiales o tiene actividades específicas que en este año, bueno, como te decía, totalmente marcadas de otra forma, pero sin dejar de pasar la oportunidad como para que no se olviden, para que justamente se trabaje de otra manera, a otro ritmo, con otro tipo de propuestas, pero siempre estando vigentes y presentes en la comunidad con los eventos que tenemos. Bien. A propósito que menciona del turismo y de este fin de semana, bueno, habilitar un poco la movida. ¿Cómo es la movida ahora? Porque veo que, digo yo, no sé si le pasa a los funcionarios que por ahí también es como que se le complican a veces las existencias con estas medidas que por ahí se disponen, digamos, a través del gobierno nacional, por ahí que a veces modifica un poco la cuestión de cómo se viene trabajando en la provincia de Misiones. ¿Produce confusión, que no le pueden echar la culpa, digamos, a la gente? Porque es como que nos vamos perdiendo a veces también con esto, qué cosas podemos, qué no podemos, qué se sigue haciendo, qué no se sigue haciendo. Capiaví, ¿cómo está en este sentido ahora, este fin de semana, esta semana? Sí, por ahí también hay que hacer mención que también hubo información de distintos ámbitos que generó algo de confusión también, en el sentido de que en la provincia de Misiones nunca se adhirió formalmente al distanciamiento que surgió de Nación, pero eso también generó, como decía, confusiones en la parte de las reuniones familiares, que justamente hubo el decreto ahora del presidente que la suspendió por 15 días, que siempre se manejó con 5 personas nada más. Y hubo muchas personas que creían que era de 10 las personas que se pudieron reunir, pero eso se manejó en distintas interpretaciones, pero bueno, Capiaví en este caso puntual sigue manejándose con todas las actividades que fueron autorizadas con los distintos protocolos, se va a seguir manejando de esa manera porque la provincia también lo hace así. Nosotros adherimos a lo que establece la provincia y justamente tratando de inculcar los cuidados pertinentes, hemos tenido varias consultas con la ampliación de horarios, con la apertura de otras actividades, las vamos a mantener tal cual como están en el transcurso de estas 2 semanas para ver cómo se desarrolla y se desenvuelve a posteriori después del 15 y 16 de agosto, que es el plazo fijado por Nación. Bien, significa que, por ejemplo, algunos lugares que se dedican al rubro gastronomía, en particular fin de semana, pueden seguir prestando ese servicio con los protocolos que usted dice. Tal cual. Y si quiero ir a visitar, no sé, yo no sé si voy a ir, pero si la gente no debería. No tengo, me van a hacer un alto, por Dios, ahí pío digo yo. Pero la gente que quiera ir a pegarse una vuelta lo puede hacer, digamos, ese tipo de movimiento está permitido. Sí, nosotros, ¿cierto?, tenemos fijado limitación en cuanto a los horarios, más que nada del rubro gastronómico. Tenemos de domingo a jueves hasta las 22 horas y viernes y sábado se faculta hasta las 24 horas. Hemos hecho una excepción por el Día del Amigo, se ha extendido hasta las 1 de la mañana, pero en este caso puntual, atendiendo a esta cuestión del decreto nacional, vamos a mantener por estas 2 semanas los horarios tal cual como están y las visitas, bueno, están reguladas por el decreto nacional. Bien. En la municipalidad están prácticamente con las actividades un poco normales. La última vez que hablamos se iban ampliando por ahí las atenciones en algunos sectores, flexibilizando. Sí, el área de acción social, que era el único que no estaba atendiendo al público, en este caso puntual lo volvió a hacer con turnos y los días martes y miércoles con atención al público. El otro es trabajo de campo que se hace los otros días, pero también atendiendo consultas vía telefónica. El horario municipal sigue siendo de apertura desde las 7 de la mañana, el personal entra a las 6:30, pero se atiende al público desde las 7 hasta las 12:30. Y bueno, justamente tratando de dar soluciones, creo que la gente se acercó bastante después de la reapertura que hicimos.
está tratando de, con mucho esfuerzo, de cumplir con sus obligaciones tributarias. Tenemos, gracias a Dios, gente con cultura de trabajo, con cultura de pago, que aporta al municipio como para que se puedan seguir gestionando obras o seguir con la normalidad de los trabajos y las prestaciones de servicio. A propósito de eso, bueno, ya que menciona el tema de la recaudación de los trabajos, ¿permite, por ejemplo, que ustedes encaren, que yo no sé si es con fondos municipales o hay un proyecto especial, digamos, por ejemplo, la remodelación del escenario de la Plaza Padre Marx? Sí, esa es una obra que hemos gestionado ya el año pasado con la Dirección General de Arquitectura, teniendo en cuenta que era un arreglo sumamente necesario porque es una estructura de madera todo el piso y lamentablemente el tiempo le ha jugado una mala pasada y hemos gestionado, como decía, ante Arquitectura de la Provincia y con el gobernador también nos ha encomendado y facilitado una empresa que está haciendo el trabajo, más que nada una primera etapa, porque también aprovechar el momento que había que levantar el piso de hacer algunas modificaciones en cuanto vestuarios, por ejemplo. A vestuarios, a camerinos, a sanitarios, con más espacio, y se va a hacer un trabajo en la parte subterránea, en el subsuelo, como se dice, justamente como para no ser invasivo en el espacio verde de la plaza. Claro. Así que se va a hacer por etapa, justamente con un piso nuevo que la empresa sabe que debe llegar a octubre, porque todavía somos muy optimistas y esperando que podamos hacer algún tipo de festejo para nuestro cumpleaños el 12 de octubre. Así que es una obra anhelada, totalmente necesaria, y bueno, justamente tratando de también de hacer algún tipo de modificaciones, como usted estaba diciendo. Bien, un escenario muy importante que fue trascendente en todos estos últimos años por el tema de las veladas navideñas, que también, bueno, a propósito de eso, habrá que esperar un poco más hacia adelante para ver qué, que en qué condiciones se va a dar este año, ¿no? Que también es, supongo que una incertidumbre para ustedes. Totalmente, y hacer mención también justamente en esa parte donde estaba el piso, el escenario, estaba enterrada una cápsula que se colocó en el año 2000 con el intendente Borman en su momento. Se armó una cápsula totalmente hermética, totalmente cerrada, para abrirla en el año 2100, cosa que... quienes hablan no lo va a poder hacer, pero bueno, le va a tocar a otros. Y bueno, esa tuvimos que reubicarla para que la gente que en su momento depositó alguna carta, algún mensaje en esa cápsula, se le va a ubicar en otro espacio de la plaza. No se abrió para que la gente esté tranquila también. Y bueno, pero simplemente hay que reubicarla. Bueno, intendente, quería mencionar hoy cuando empezábamos a hablar, mencionamos la localidad de Ruiz de Montoya, bueno, que están muy unidos, son vecinos, los une una avenida importante, principal, que ha comenzado un trabajo de asfaltado esta semana pasada, ¿no? Sí, nos une una avenida, una hermandad, una corriente migratoria, actividades deportivas, en este caso una avenida, que justamente se ha planteado en forma conjunta ya a las autoridades y la Dirección Provincial de Vialidad. En su momento, cuando se hizo la inauguración del empedrado en el 2015, ya se había hablado que en la próxima etapa era el asfaltado, ya se había gestionado hace 2 años, y ahora hemos reflotado el pedido ante Vialidad y con el gobernador, y bueno, la respuesta fue inmediata. Tenemos la posibilidad de tener una comunicación, un tramo de casi 4 kilómetros con un asfalto que se va a ir haciendo por etapas, a sabiendas que es una vía de circulación importante para gente que va por cuestiones laborales, por cuestiones de trabajo. La producción es una vía de circulación importante y con el compromiso de que para el mes de diciembre o para fin de año la obra esté concluida. Me está hablando de ambas manos, ¿no? Ambas manos, completo. Va rápido, porque nosotros ayer estuvimos justamente ahí por el lugar y nos sorprendió la rapidez con que van avanzando. Y el compromiso de la empresa es no interrumpir el tránsito, por eso se va a hacer por lados, por sectores, justamente como para que no se interrumpa esa importante vía de tránsito. Bueno, se nos va el tiempo, pero quiero mencionar dos cuestiones importantes como obras con aportes que se hizo de la provincia, que son la comisaría, que ya también observábamos en estas últimas semanas, está ahí para ser inaugurada. Está lista. Falta parte del mobiliario y simplemente que el gobierno de la provincia disponga la fecha de la inauguración, estamos expectantes. El gobernador estuvo ese día, cuando vino a ver la obra del asfaltado, estuvo en el nuevo edificio de la comisaría y está el compromiso de en un breve lapso, pocos días, hacer la inauguración de ese espacio.
y también una obra importante a través de fondos de la provincia, la remodelación o los arreglos de la Biblioteca Popular Municipal, que también son fondos de arquitectura de la provincia. Así que el gobernador tiene el compromiso de inaugurar en próximos días la comisaría e ir a visitar la biblioteca porque... ¿Qué arreglos tienen que hacer en la biblioteca? Hubo filtraciones, la verdad que arreglo de filtración de agua, se hizo todo un pintado nuevo, arreglo de cielo raso porque se dañó por las filtraciones. Así que una inversión importante de parte de la provincia también. Bien, y por último, para finalizar, la verdad que muy lindo el edificio del hospital nuevo de Capiobí. ¿Cuánto tiempo para inaugurar? Vos pensás un edificio, pero decís, bueno, si bien también es cierto y la gente tiene que empezar a entender también a veces cuando hay demandas de servicios, cuando se categorizan o se le ponen categorías, digamos, en los hospitales, recordemos que Capiobí es un hospital de nivel 1. Nivel 1, sí. Lo que limita, digamos, no sé si limita, digo, pero tiene ya asignado particularmente determinado tipo de atención. Exacto. ¿No? Sí, eso esperemos que sea nuestro mejor regalo de cumpleaños en el centenario. Está la fecha fijada para la inauguración, el compromiso de la empresa, como así también de todo el Ministerio de Salud Pública de la provincia, como también de parte de Arquitectura, es tener la obra concluida para fines de septiembre. Ah, bien. Sí, ¿ahora es el mes que viene? Fines de septiembre, sí, va en un grado de avance importante. Y como te decía, esperemos que sea nuestro mejor regalo de cumpleaños en el centenario, es poder inaugurar nuestro hospital el día 12 de octubre. La fecha está fijada, siempre y cuando la obra se concluya, estén todos los equipamientos, ya vino la gente de salud pública a ver los lugares, los espacios, queda pendiente nada más ver el recurso humano, que ya lo hemos hablado en parte con el ministro de salud, con el doctor Alarcón, que se comprometió en venir estos días al municipio a ver justamente qué recurso humano hace falta, porque eso también es una cuestión a medida que va surgiendo la posibilidad de inaugurar el hospital, hay que agregar el equipamiento y el recurso humano, que es en definitiva lo más importante de todo, y también ir trabajando a futuro como para en una posibilidad, en un X tiempo, poder cambiar el nivel del hospital, pasar a un nivel 2, que permite agregar otro tipo de cuestiones. Bueno, creo que hicimos un repaso general por algunas cuestiones más importantes. Un poco era la idea eso, intendente, ver cómo siguen trabajando. Las novedades igual nos vamos enterando semana a semana por ahí cuando, a través de los programas que realizan acá, el espacio que tiene la municipalidad de su programa cultural, digamos, general, pero bueno, que también acerca un poco el anticipo de la agenda, ¿no? A disposición, como siempre, y bueno, y un saludo a toda la gente de Capiobí. Bueno, gracias por visitarnos. Por favor, que tenga buenas noches. Gracias. Ahí estuvimos conversando con el intendente de la localidad de Capiobí, Alejandro Arnold. Ahora les invitamos a compartir una pausa muy breve. Volvemos. En instantes, estadísticas. Desde el Observatorio de Violencia Familiar y de Género de la provincia, se brindó información sobre el trabajo que se desarrolla y las herramientas disponibles para la comunidad. Cabaña Doña Magda. Nos dedicamos a la producción y venta de toros reproductores Brangus, adaptados a las características del territorio misionero y del Mercosur. Contactos Roberto Comparín, 3764-231576. Cabaña Doña Magda, Campo Grande, Misiones. Doctor Alfredo Nerenberg, especialista en urología. Cirugía de vaporización prostática bipolar con mínima internación. Endoscopía urinaria. Cirugía endoscópica de próstata y vejiga. Tratamiento endoscópico de litiasis de vías urinarias. Litotricia endoscópica. Diagnóstico de flujometría urinaria computarizada. Fertilidad masculina. Disfunciones sexuales. Atiende en Clínica Vecchia por la mañana y en IMSA por la tarde. Solicite turno telefónicamente. Consumí productos de la zona, con calidad garantizada. Mercado Concentrador Agroecológico Zonal de Puerto Rico, te los acerca cada semana. Frutas, verduras, carnes, panificados, embutidos, quesos, productos envasados y mucho más. Directamente del productor al consumidor. Variedad, precio y frescura garantizados. Viernes y sábados en el Mercado Concentrador Agroecológico Zonal de Puerto Rico. Con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Rico y de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia. Apoya y auspicia el IFAI, Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial. Gobierno de la provincia de Misiones.
La cooperativa Luz y Fuerza informa, por disposición del gobierno provincial, el programa Ahora Gas, que contempla la venta de garrafas a 250 pesos, operará en el depósito de la cooperativa los días martes y jueves, con la venta de una garrafa por asociado. El resto de los días, la comercialización se efectuará al precio normal de 340 pesos. Bueno, estamos habilitando el tercer y último bloque de información para compartir una entrevista que manteníamos esta semana con la directora del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, del IPEC, quien habló acerca de la existencia de un observatorio de violencia familiar y de género que funciona en la órbita del IPEC, y nos explica cuál es la injerencia que tiene el IPEC y, en este caso, cómo inciden las estadísticas en la provincia de Misiones. Bueno, en realidad este trabajo lo iniciamos con la doctora Silvana Jiménez cuando ella era diputada provincial el año pasado, en el 2016. Creamos en conjunto el Observatorio de Violencia Familiar y de Género. Se preguntarán por qué en la órbita del IPEC, precisamente porque es el órgano rector de las estadísticas oficiales de la provincia. Y nosotros, esto nace, el por qué tener datos de violencia. Nace con un requerimiento de Nación en el año 2015, donde Misiones no tenía registros de violencia, no aportaba al registro nacional, al RUCUM. Entonces empezamos a trabajar en recolectar la información de los distintos organismos que asistían, ¿sí?, a las víctimas por un lado y de las bocas de denuncia también. Bueno, ahí nos dimos cuenta de que necesitábamos tener datos para la provincia. Bueno, es aquí que desde el año ya 2016 venimos con información, que la pueden encontrar en la página del IPEC. Ahora muy pronto el observatorio va a tener su propia página web, así que van a poder consultar todos los informes de violencia familiar y de género de Misiones en la página web. Ahora están disponibles en la página web del IPEC, o sea que el que quiera entra a ipecmisiones.org, busca la pestaña violencia familiar y de género y ahí va a encontrar todos los informes que tenemos al respecto. La verdad que estamos muy preocupados. Misiones está encabezando las estadísticas de femicidios en el país. Somos 1.250.000 habitantes, pocos. Y no podemos estar, la realidad es que no podemos estar encabezando las estadísticas de femicidios. En lo que va este año de la pandemia, la verdad que la situación se fue agravando y bueno, y es una situación que realmente nos preocupa y nos ocupa. Fíjate que por ejemplo, otra cuestión también que nos dicen los números estadísticos es que cuando analizamos las denuncias por violencia familiar y de género que se realizaron en la policía de la provincia en el año 2019 y las comparás con las del año 2018, vemos que las denuncias bajaron un 4,5%, y eso es lo que nos puso en alerta, porque sabemos que no es que bajaron porque hay menos casos, bajaron porque la gente denuncia menos. ¿Y por qué la gente denuncia menos? Tal vez porque piensa que no va a pasar nada cuando denuncie. Esa es la cuestión. Es decirle a la ciudadanía, porque el problema de la violencia es un problema de todos, es un problema cultural, venimos de una cultura machista, de la sociedad patriarcal, que la llevamos en la sangre, estamos muy arraigada tenemos a la sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, la cuestión es que no se denuncia. A nosotros lo que nos preocupa no es lo que se sabe, sino lo que no sabemos. Es por eso que invitamos no solo a la persona víctima de violencia, que según lo que nos dicen los números, en el 75% de los casos quien denuncia es la propia víctima. Invitamos a todo aquel que sabe que tiene algún amigo, algún hermano, alguien que está sufriendo violencia, a que haga la denuncia. Total, la denuncia es anónima. Tranquilamente podés hacerla a la 137, a la línea 102, te acercás a la policía, no tiene que ser la comisaría de la mujer específicamente, y haces la denuncia, sin miedo, porque del otro lado la gente tiene que saber que hay un Estado que está presente y que va a acompañar a la víctima en todo su proceso para que pueda salir del círculo de violencia. Ingreso de emergencia. ANSES informó que a partir del 10 de agosto comenzará el tercer pago del IFE de 10.000 pesos junto con el cronograma de la Asignación Universal por Hijo. Ese día cobrarán los beneficiarios cuyos DNI finalicen en cero. A partir del 25 de agosto se empezará a abonar a los restantes acreditados al programa que validaron su clave bancaria universal en el aplicativo del sitio web del organismo. En esa página, en la sección de Ingreso Familiar de Emergencia, se podrá consultar la fecha de cobro.
Bueno, estuvimos conversando con integrantes del grupo Corona Solidarias, así se denomina, quienes informaron acerca de un evento a beneficio que se va a concretar este sábado aquí en el Paseo Misolar en Puerto Rico. Bueno, Corona Solidarias nació como un grupo de un par de reinas y princesas de la localidad de Puerto Rico que se juntaron para hacer actividades de carácter solidario. Luego el grupo organizador se fue ampliando puesto que distintas princesas y reinas de Puerto Rico pero de otras festividades se quisieron unir para ayudar a esta causa. Y así fue como se conformó el grupo de 15 integrantes actualmente. ¿Son reinas y princesas de otros municipios también? No, son todas de la localidad de Puerto Rico pero por ahí están en distintas fiestas. Eso es lo que caracteriza a todas, pero somos todas de Puerto Rico. Ustedes son recientes en este grupo, pero comentanos, ¿tienen idea un poco de la trayectoria que tienen, las actividades que han hecho? Sí, las chicas desde que se conformó el grupo fueron realizando distintas actividades. El año pasado hicieron un desfile y un mini concierto con distintas bandas locales y demás, las cuales juntaron comida no perecedera, ropa y demás, como para brindar a los barrios más precarios de Puerto Rico. Y este año la tarea continúa. Y este año la tarea continúa para este sábado 8 de agosto. También estaremos realizando un sorteo próximamente en el cual uno de los parámetros para participar es colaborando con la donación. Así que les recomiendo que estén atentos al Instagram o al Facebook de Corona Solidarias para estar más al tanto sobre el sorteo y qué se ganarán. Bueno, este sábado 8 de agosto vamos a estar en el Paseo Misolar haciendo una colecta solidaria. Vamos a estar juntando juguetes, abrigos, ya que es el mes del niño, digamos, abrigos para adultos, ropa, para niños también, de todo, disfrazadas también, ya que hace un poco de frío. ¿Ya tienen destinado los barrios o los lugares a los que van a estar entregando lo que puedan colectar? Sí, de acuerdo a cuánto vamos a colectar, vamos a estar repartiendo en los diferentes barrios de Puerto Rico. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que están solicitando a la gente que se quiera sumar? Estamos pidiendo juguetes en buen estado, abrigos, ropa en buen estado también. Y bueno, y esperemos la colaboración de todos y que participen. Vamos a estar el sábado por la mañana de 9 a 12 horas y por la tarde de 15 a 18 horas. Bueno, y si alguien quiere acercar algunas cositas, digamos, durante la semana, porque el sábado por algún motivo no puede, se puede contactar por el Instagram o el Facebook de Corona Solidarias o particularmente a alguna de las chicas. Cerrando el noticiero presentamos las finanzas. Hoy el dólar Banco Nación registró un nuevo incremento, cerrando a 76 pesos con 75 centavos. El euro a 87 pesos. El real 15 pesos. El guaraní por un peso 95,29 guaraníes para la venta. En un servicio de Canal 3 presentamos la farmacia de turno en Puerto Rico. Hoy Nativa. Este jueves La Botica. Pronóstico, este jueves cielo despejado, temperatura máxima de 27 grados, mínima de 12. El viernes despejado, máxima de 27, mínima de 12 grados. El día sábado, mínima de 12 grados, máxima de 27, cielo despejado. Bueno, qué lindo pronóstico nos anticipa para el fin de semana. Esperemos que se cumpla así tal cual lo dicen. Nos vamos, punto final para esta emisión de Canal 3 Noticias. Mañana, por supuesto, la repetición a partir de las 12:15 horas. La emisión central, como siempre, 20:15 horas. Pero no se vaya, quédese, porque los invitamos a compartir una nueva propuesta que inicia hoy aquí en la pantalla de Canal 3, una producción independiente con programa que se llama Musicarte. Así que quédese porque seguramente lo va a disfrutar mucho. Gracias a todos por estar. Buenas noches.
Señoras y señores, bienvenidos a una nueva puesta en escena de esto que es Che Gurizada Online, Che Gurizada en vivo para todos ustedes. Este proyecto que armamos con los amigos para que puedan llegar musicalmente junto a nosotros a todo el país. Esta noche va a ser maravillosa. Esta puesta en escena es para un grupo maravilloso aquí de Puerto Rico. Ellos son Pasala Pasala. Recorrieron el país y la provincia llevando su música a cada lugar. Quédense ahí y a disfrutar de esta noche que va a estar buenísima. Bienvenidos. Más o menos así. Dice, escucha. Todos ahí a ver, lo canta Cristian y dice más o menos así. Dice, quédate en casa, quédate en casa, porque afuera está la amenaza. Ya va a haber tiempo para ir a la plaza y cantar con los amigos. Y cantar con los amigos. Cantamos todos, a ver. Yo te lo digo de corazón. Dale, hermano, te pido por favor. Solo te pido que tengas paciencia. Que al coronavirus lo ganamos con conciencia. Que al coronavirus lo ganamos con conciencia. Escucha. Dice así. Usa barbijo y alcohol en gel. Qué tan difícil eso puede ser. Trata de no salir de tu hogar, que al coronavirus lo vamos a ganar. Al coronavirus lo vamos a ganar. ¡Escucha! Dice, ya. Y esto es Pasala, en vivo, para vos. Quédate en casa, quédate en casa, porque afuera está la amenaza. Ya va a haber tiempo para ir a la plaza y cantar con los amigos, y cantar con los amigos. Dice, yo te lo digo de corazón. Dale, hermano, te pido por favor. Solo te pido que tengas paciencia. Que al coronavirus lo ganamos con conciencia. Que al coronavirus lo ganamos con conciencia. Usa barbijo y alcohol en gel. Qué tan difícil eso puede ser. Y trata de no salir de tu hogar. Que al coronavirus lo vamos a ganar. Que al coronavirus lo vamos a ganar. ¡Escucha! Esto es pasar, pasar. Palmas en alto, palmas en alto, palmas en alto, Pasala sonando, sonando. En vivo, para toda la provincia de Misiones. Ahí estamos, totalmente en vivo, sonando la banda. Lo canta Cristian, para todos ustedes. Dice, y dice así, a ver. ¿Y cómo estás? Recibí un privado al Instagram. Dice, era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue. Diciéndome que no me podía olvidar. Que si hoy nos podíamos ver, que quiera estar conmigo como ayer. Y esto dice, y yo me intenté, no pude evitar. Llegué y la abracé, se puso a llorar. Pidiendo perdón, me miró y me besó. La historia de amor de nuevo empezó. Para abajo, a ver. Y acércate, que quiero sentirte, mujer. Recordemos como alguna vez yo te hacía mía, baby. No llores más. Mira, solo déjate llevar. No perdamos la oportunidad. A tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la abracé,
se puso a llorar pidiendo perdón. Dice, me miró y me besó y la historia de amor y de nuevo empezó. Dice, y seguimos misiones con las palmas arriba, con las palmas arriba. Sigue sonando la banda, este gran show para todos ustedes, hermoso sábado. Claro que sí. Y cómo estás, recibí un privado al Instagram. Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue diciéndome que no me podía olvidar, que si hoy nos podíamos ver, que quiera estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar pidiendo perdón, me miró y me besó y la historia de amor de nuevo empezó. Para abajo, ven y acércate, que quiero sentirte mujer. Recordemos como alguna vez yo te hacía mía, baby. No llores más, mira, solo déjate llevar, no perdamos la oportunidad. A tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar pidiendo perdón, me miró y me besó y la historia de amor de nuevo empezó. Para toda la gente de Puerto Rico, están prendidos en este gran sábado. Espectacular. Y esto es Pasala, Pasala. Y seguimos con las palmas arriba, con las palmas arriba. Dale, 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 dale. Sigue sonando la banda, sigue la fiesta, sigue el show. Vos. Dice así, a ver, con la manito bien arriba, misiones. Lo canta Cristian y dice más o menos así, ahí va. Sé que no fuma, pero si yo prendo esa leda, esa leda. Entraba a la discoteca sin tener la edad, yeah. Traga las botellas que ya quieren celebrar, celebrar. Si pasa un mal rato enrola uno y se le cumbia, a ver, dice. Sé que no fuma, pero si yo prendo esa leda a full. Cuídate. Entraba a la discoteca sin tener la edad, yeah, yeah. Traigan las botellas que ya quieren celebrar, celebrar. Si pasa un mal rato enrola uno y para abajo, ver. ¿Cómo en soledad, cuando está la soledad, se castiga su piedad, te vienes y te vas. Ella es la amiga, son la sociedad y sabe lo que va a pasar con lo mío si se da. En soledad, cuando está la soledad, se castiga sin piedad, te vienes y te das. Ella es la amiga, son una sociedad y sabe lo que va a pasar. Canta de su casa, dice. ¿Cómo dice? A ver. Dice que no fuma, pero si yo prendo esa leda, esa leda. Entraba a la discoteca sin tener la edad, yeah, yeah. Traigan las botellas que ya quieren celebrar, celebrar. Si pasa un mal rato enrola uno y se le da cumbia. Sigue, sigue, sigue. Saluditos ahí para toda la gente de Puerto Rico, la gente del Dorado, para la gente de Posada, que nos estamos saliendo totalmente en vivo para todos ustedes. ¡Ahí va! Este tiempo de cuarentena súper difícil que estamos viviendo, creo que para todo el mundo, para nosotros los músicos que estamos encerrados, yo creo que, no sé si te pasa como me pasa a mí, escuchando mucha música seguramente. Escuchando música, llevándola como tiene que ser,
cumpliendo con, con el protocolo que el famoso protocolo. Nosotros estamos también acá, hicimos esta puesta en escena para que la gente pueda ver un poquito el trabajo de cada uno de los músicos, y nosotros realmente estamos muy agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes acá. Che, ¿y cómo hacen para sacar las canciones? ¿Se van pasando tipo WhatsApp así como lo hacemos nosotros? Cada uno saca su parte, imagino, ¿no? Exactamente, todo es vía WhatsApp, vía audio. Así estamos practicando, pero virtualmente, digamos. Y vos sos tipo faistudo acá. Bueno, tenés que hacer de todo un poco y cantar a la vez, algo complicado también, seguramente, estar en el escenario. Esto conlleva mucha práctica, calculo, ¿no? Sí, mucha práctica y concentración, sobre todo, porque hay que llevarla y hay que dar un buen show a la gente. Sí, totalmente. Porque nosotros, con lo que siempre decimos, nos valemos del aplauso de la gente, y la verdad, suenan demasiado bien, suenan muy bien. A pesar de este tiempo de cuarentena, como dijimos, que estuvimos un poquito guardados, un cachito de ajuste antes de empezar, y ya estaba sonando la banda. Felicitaciones de mi parte para todos los chicos acá. Es increíble. Son músicos, son todos de acá de Puerto Rico, ¿no? Somos todos de acá de Puerto Rico. Amigos, aclarando también, porque venimos hace mucho. ¿Hay parientes acá? ¿No son parientes algunos, no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién? Sí, tenemos parientes, sí. O sea, yo tengo a mi hermano que toca el güiro, y acá tenemos al amigo Maxi. Maxi, ahí está Maxi. Y tu hermano Mauro, para toda la gente. Qué grande, Mauro. Increíble. Ahora vamos a charlar un poquito más con los chicos, con la percusión, con la parte de atrás. Acá lo tenemos al bajista, que ya va a salir en el plano, está saliendo ya. Así que nada, vamos a ir con un poquito más de música. Conectate con nosotros vía Facebook, estamos en vivo. Así que nada, seguimos con más música esta noche a pura cumbia, ¿eh? A puro ritmo y sabor de pasala a pasala. Dale. Para toda la gente de Pirapeú 58 y el amigo Nano, el número 3, Sabelo. Para mis amigos ahí, para la gente de Asunción, ahí vamos, prontamente estaremos ahí sonando en vivo, junto a toda la banda, junto con todos los chicos. Sigue cantando Cristian, para todos ustedes, y dice más o menos, ¡ahí va! Que mi amor, solo pienso en ti. Eres la única en mi corazón. No puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero. Si te vas, que te vaya bien. Busca a alguien que te trate bien. Y no seas una mala niña, amor. ¿Cómo dice, a ver? Hoy mientras quiero acariciarte. Hoy mientras voy a enamorarte. Hoy mientras quiero acariciarte. Hoy mientras voy a enamorarte. Y con las palmas arriba, dale. Con las palmas en alto, palmas en alto. Ya tú sabes. Hoy mientras quiero acariciarte. ¡Ahí va! Para la gente de Candelaria, Misiones. ¡Ahí va! Este temita se titula Él Soy Yo. ¡Vamos, Misiones! A ver, canta Cristian, dice. El que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa, cuidando detalle de no serlo rutina. El que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar. Canta todas Misiones conmigo, dice. Porque él que te trata como siempre soñaste, ya que en todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco. Porque hay en tu corazón, lo dice, él soy yo. El que te escribe canciones soy yo. Cada palabra o detalle que se hace temblar es más que sentir de mi corazón que te ama de verdad. Él soy yo,
que te ha tocado el alma soy yo. Porque él, ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta qué es lo que haré yo para hacerte feliz. Y yo te hago feliz. Muchísimas gracias. Vamos, estamos con los, decimos nosotros musical, a ver, el término futbolístico, estamos con los arqueros de la banda, ¿no es cierto? Es una cosa increíble, ellos lo que le dan, ellos le dan vida a todo lo que está sonando, lo que hace que sea cumbia esto, ¿no es cierto? Maxi, querido, ¿cómo andas, Maxi? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto años que estás con el instrumento? Contame un poco. Y más o menos de los ocho. ¿Ocho años? Ya mi viejo era baterista. Ah, mira. Y bueno, y ahí arrancamos todos juntos. Y hacía familia musical completamente. Qué increíble, qué lindo, ¿no? O sea, a mí no tuve la oportunidad de que mi familia haya un músico, pero bueno, siempre hubo buena música en la familia. Maxi, contame, ¿siempre te gustó este estilo musical o hiciste otro? Hacés de todo, imagino. De todo. Siempre me tocó tocar en otros grupos. Cachaca. Bueno, después con Marcelo Gros teníamos una bandita antes que era de todo. Y bueno, había de todo un poco. Cervecero, cumbia, cachaca, de lo que raya. ¿Y ustedes son hermanos? Sí, hermano. Y, o sea, es un poquito más alto. Él arrancó conmigo hace 2 años, 1 año y medio. 2 años, año y medio. Él tocaba la guitarra. Iba a ser guitarrista, pero bueno. Se tiró a la percusión. Sí. ¿Tu nombre, querido? Mauro Alan, ¿todo bien? ¿Mauro Alan o sos Mauro solo? Mauro solo. No. Mi tocayo, dije yo. No, Mauro Alan, todo bien. Ah, todo bien, Mauro. Mauro, querido, qué lindo instrumento, la verdad. ¿Cómo suena una base de cumbia? Contame, Maxi, a ver, mostrame un poquito, a ver cómo suena. Empezamos con una mini intro. Ajá. Qué increíble. Fíjense la coordinación de los muchachos, ya se conocen de memoria. Imagino que mirándose o al final del redoble ya saben que se termina, que empieza. Él, perdón. Mayormente siempre escuchando, viste, por ahí me engancho, ya sabiendo que va a arrancar. Sí, ese consejito para los bateristas. Hay que estar atento y hay que escuchar mucha música también, ¿no es cierto? ¿No? Sí, también, y por ahí a veces la experiencia de años, viste, te lleva. Tal cual. Porque por ahí una vez se piensa que por ahí el que está al lado tuyo tiene que estar ahí. Contame, ¿y se modifica mucho una base de cachaca, ponerle a la base de cumbia? Hay un tempo de diferencia, ¿no es cierto? Sí, por ahí mayormente la cumbia lleva un poquito más rápido. Ajá. Mostrame que queremos escuchar. A ver, mostrame. Dale, a ver. Increíble. ¡Qué bárbaro! Increíble, realmente maravilloso, maravilloso. Gracias, Maxi, y gracias, Mauro, querido. Realmente esta percusión, a ver, contame. ¿Trajiste una sola? ¿Tenés las dos? Tengo las dos, sí, pero por ahora traje una nomás, porque es más portable. Falta el timbal, que bueno, por tema de tiempo, y bueno, y falta el chico del güiro. Ah, la pucha, mirá. Como el chico del güiro está trabajando lejos, dejé el timbal, traigo solo la batería electrónica, porque acá hago el güiro. Ah, claro, totalmente. Aparte es mucho más portable para todos. Quiero mostrarles a ustedes que es la batería electrónica y a su vez tiene la base del bombo abajo, que tiene completito, ¿ah? Hace este sonido también junto. Fíjate vos. Mete palma, mete todo. Increíble. Y contame, ¿esto qué sería? Un bongo, ¿eh? Un bongo. Y las tumbadoras. ¿Sí, te cansa mucho esto o te hace doler las manos, no? Primero sí cansa, pero ya a la larga, a la larga, como que ya la, como todo instrumento, creo, ¿no? Como hay la entrada en calor, más que nada, ¿no? Bueno, chicos, queremos escuchar un poquito más de música. Sigan en sus casas conectados, estamos aquí en vivo. La verdad, estamos muy, muy felices de que vengan a compartir y apoyar este proyecto de Che Gurizada que estamos haciendo. Y espero que pronto podamos salir a la calle a cantar. Pero mientras tanto, estamos aquí transmitiendo para ustedes y compartiendo más música. Gracias, Maxi Guerrero. Gracias a todos y bueno, un saludo a la familia. De todos los chicos, a mi vieja, a mi viejo y a mi hija Zoe, a Tommy. Y bueno, un saludo para todos. Maurito. Yo también saludo a toda la familia, de todos los músicos. Y saludo para mi hija Valentina, que seguro me va a estar viendo. Y bueno, un abrazo para todos. Seguimos con más música esta noche. Dice, ¡vamos, pasala!
Esta canción se titula Bonita, para vos, Rocío, y para toda mi familia, Valentina, Fede y Tiziano. Para la familia de todos los músicos también. Para toda la gente de Puerto Rico, para la gente del Dorado nuevamente. Para la gente de Monte Carlo, claro que sí, que está totalmente prendido, claro que sí. Ahí vamos, sigue sonando la banda, sigue cantando Cristian, totalmente en vivo. Y dice así, ¡sí! ¡Bueno, va! Todo con las palmas y alto, palmas y alto, palmas y alto, pasa la zona. Este tema se titula Bonita, lo canta Cristian para toda la gente de Misiones. Y dice Bonita, así, tan linda y sencilla su cara bonita. ¿Qué más, Cristian? Me tiene pensando solo en su carita. ¿Cómo dice? Me parece que me enamoré. Lo canta Misiones, a ver. Bonita, adueñado de mí solo con su sonrisa. Me tiene pensando solo en su carita. Me parece que me enamoré. Sin querer, solo la miré. No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Solo la miré. No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Y vivo tan enamorado, pensando en tu carita tan bonita. Bueno, con la manito bien, bien, bien arriba, claro que sí. Este temita se titula Te quise olvidar. Cristian dice, ¿eh? Estuve con otra queriendo olvidarte. ¿Cómo dice? Pero fue posible de mi mente arrancarte. ¡Cumbia! Eras tan hermosa, perfecta, buen amante, que no dudo un minuto con ella enredarme. Para las chicas Jardín América, ¿eh? Pero obsesionaste, ver tu cuerpo sobre el mío. Para vos, mi amor, dice. Te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad. Y sola hice mía, de ella vivía. Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. Así, a ver. Mi amor, te quise olvidar, pero no puedo. No. Palmas en alto, palmas en alto, palmas en alto, la banda sonando. Claro que sí. Ya tú sabes. Y esto es Pasala, Pasala. Aún no sé por qué te fui de mi lado, traidora. Lloro tu partida como un niño abandonado. Siento noches frías buscándote en mi cuarto y no encuentro más que un alma ya pedazo. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez. Quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo. Olvidar tus besos, borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad. Y sola hice mía, en ella te veía. Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. Te quise olvidar. Los
Jóvenes Colpin trabajamos en conjunto con la Fundación Colpin Argentina y junto a las familias Colpin de los diferentes lugares que se encuentran en Misiones, Corrientes y Buenos Aires. Lo que realizamos son actividades solidarias. Hacemos recolección de ropa, de comida para donar a los merenderos y también asistimos a familias necesitadas. Como venía comentando mi compañera, los coordinadores Colpin venimos trabajando en distintas actividades. Entonces vimos la necesidad de realizar una actividad con mayor magnitud. Entonces para el día 8 de agosto vamos a realizar una olla popular con el lema Ayúdanos a Ayudar, que va a consistir en un pollo con arroz. No se va a cobrar la porción, pero sí a modo solidario o gesto solidario vamos a pedir un alimento no perecedero o un juguete, que será destinado para aquellas familias que en esta situación necesitan de nuestro granito de arena, para los distintos merenderos que están asistiendo los coordinadores y como ya sabemos que se acerca el Día del Niño, agasajarlos en su día. La actividad va a ser llevada a cabo acá en la Fundación Colpin Argentina, que está ubicada en la calle Nahuel Huapi 70, a pasitos del Club 25. Vamos a estar en el horario de 10 de la mañana a 14 horas, para todas aquellas personas que por ahí no quieran retirar la porción de pollo, pero sí quieran dejar un donativo, serán bienvenidos. Y el número de contacto para hacer las reservas para las porciones es el 3743-484809. Mucha gente dice, qué bien que toca la guitarra ese muchacho, y sin darse cuenta que es el bajo. Los que ignoran musicalmente por algunas cositas. Por eso estamos acá, para explicar un cachito lo que tenemos acá. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo andás, Ala? ¿Todo? Pero estoy muy contento que estés acá. Marcelito que está por allá atrás, Marcelo siempre me dice, tenés que escuchar el bajo de Pasala a Pasala. Es una cosa maravillosa. ¿Hace cuántos años que estás con el instrumento? Y más o menos empecé a los 11 años, más o menos, tocaba la guitarra antes y bueno, de ahí más o menos lo fui sacando. Y Siempre se empieza con la guitarra, me parece, para el bajo. Es difícil arrancar así de cero, salvo caso que bueno, sean virtuosos ya para el bajo, ¿no es cierto? Y contame, a ver, ¿cómo suena el bajo en la cumbia? Están los arqueros allá atrás, siempre digo. A ver que nos muestren un pedacito. ¿Puede ser de algo? Vamos, dale, a ver. Y más o menos arranca la gran fiesta. Esto es Pasala, Pasala. ¡Ahí va! Increíble, qué maravilloso. ¿Se dan cuenta lo que suena esto? Es un conjunto para que todo sea uno solo, a su vez. Desde sus casas pueden seguir comunicándose junto a nosotros. Están los telefonitos que van a aparecer en pantalla. Si quieren colaborar con Pasala Pasala, también lo pueden hacer vía Facebook, vía teléfono. ¿Hay alguna página que puedan buscar la gente y mirar? Sí, tenemos en Instagram, estamos como Pasala Pasala, y en Facebook también, el mismo nombre. Pueden seguirnos, danos like. De una, de una. Escúchame, te pregunto, ¿tenés familia? ¿Tenés señora, hijos? No, nada de señora. Hijo nada todavía por ahora. Estamos en práctica, dice alguno, ¿no? Bueno, pues te iba a decir feliz día del padre, porque ya tenés cara de papá, pero todavía no. No, todavía no. Bueno, che, bueno, es como siempre decimos, la familia siempre es un apoyo para todos. Palmas en alto, Pasala sonando, sonando. Claro que sí, seguimos en vivo para esta gran gente hermosa de la provincia de Misiones, para toda Argentina, para la gente de Buenos Aires también ahí, saludito que nos están mirando también por Facebook, para la gente de José C. Paz, claro que sí, saluditos ahí. Para Nandito, que pegó el faltazo ahí. Claro, dice, sigue sonando la banda entonces, ahí va. Este temita se titula Estoy buscando un amor. Para todos ustedes, para mis amigos.
buscando un amor que me sepa comprender, que me dé su corazón y a mi lado siempre esté. Estoy muy solo, sin saber qué hacer. Ando buscando ese gran querer. Dice, yo siempre busco y no puedo encontrar a una mujer que me ame de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación. Yo sé que un día encontrará el amor. ¿Y dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte. ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y hablarte. ¡Córtame! Dice, sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mi pensar que yo a ti te engaño. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mi pensar que yo a ti te engaño. Ay, dice Cristian, a ver. Mi amor, yo solo te quiero a ti. Olvídate. Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz. Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti. Dice, sé que tú no quieres eso, entonces deja ya de pensar mal de mí. Olvida tus pensamientos y piénsala. ¿Cómo dice? A ver. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mi pensar que yo a ti te engaño. Otra vez. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mi pensar que yo a ti te engaño. ¡Ay! Y haciendo magia en los teclados. Tengo que decirte que necesito una remera de esa. Y no te voy a pedir esa porque la verdad creo que no me va a entrar. Creo que me va a quedar un poquito apretadita. ¿Cómo andas, querido? ¿Qué tal? Buenas noches, Alan, a vos y a toda tu gente que te está mirando por la TV. Están mirando por la televisión, están mirando por Facebook, está la gente conectadísima. ¡Qué buen laburo, loco! La verdad, haces bailar a todo el mundo, estás atento a lo que va a sonar, cómo viene, de qué manera va, cómo se hace eso. Estás ahí pendiente de todo. Claro que sí. Es también un poco de práctica también, que gracias a los chicos de la banda también, que me enseñaron muchísimo y también puse de mi parte, así que siempre seguimos para adelante, ¿viste? Hace mucho tiempo que estamos con este equipo, así que y siempre salimos con este equipo a darle vida a la música, a alegrar a la gente, los chicos, las chicas, a alegrar a la familia, ¿viste? A la familia de los músicos, ¿viste? A todos. Y qué maravilloso es ver a la gente ahí o sentada o bailando y saber que sos causante de todo eso. No sé, debe ser una satisfacción maravillosa porque me pasa a mí también. Claro que sí. La verdad es muy lindo, es un compartir escenario, la verdad, y más que nada también compartir para la gente, ¿no? Algo de música que es re bonito la música, que es para disfrutar, compartir, ¿viste? Entre amigos, siempre, amigas. Siempre decimos, la música cura el corazón, cura el alma. ¿Viste cuando estás un poquito bajón, como que te pones a escuchar música? Y dijiste algo muy cierto, el equipo. Esto es un equipo porque es como un equipo de fútbol. Todos tienen que trabajar a la par para que hagamos el gol. Así que yo creo, excelentes palabras, querido. Claro que sí. Como te dije, el equipo, ¿no? Porque ya hace aproximadamente que estamos con el equipo, nuevamente repito, aproximadamente 10, 11 años que estamos en el mismo equipo, ¿viste? Y salimos siempre a dar todo de nosotros para que el público salga satisfecho y no vuelva a elegir de vuelta, para que toquemos con vos y no sé, con otros grupos para seguir compartiendo escenario. Qué lindo, amigo, qué lindo. Hermosas palabras, che. Y siempre, aparte de este equipo, también está el equipo de la casa nuestra, ¿no? Que nos tienen que dar apoyo, que le tiene que gustar lo que hacemos realmente. Hoy estamos acá y en nuestra casa nos están mirando y están diciendo, están contentos, y después te mandan el videíto, fíjate cómo saliste. Y eso también nos llena el alma, creo, ¿no? Claro que sí, la verdad, la familia de todos los músicos siempre apoyando nuestro proyecto.
¿me entendés? Siempre estando, dándonos fuerza, ánimo, ¿viste? Y como vos dijiste, siempre acompañando detrás, por ahí no se ve en los escenarios, pero la familia juega mucho en el tema de apoyar a nosotros en el momento que tenemos que ir a tocar, vamos 2 días, 3 días, ¿viste? Es complicado, vos que estás en el tema más o menos la tenés clara como nosotros, ¿no? Totalmente. Cabe recordar a la gente que está mirando desde sus casas, cabe recordar que cualquier donación nos viene bien, cualquiera sea el tipo, la forma, a la banda, porque nosotros, este equipo vive de esto, así que sepan que pueden colaborar como ustedes quieran, desde un kilo de hierba hasta con una cuerda para los chicos. Esto es para que sigamos adelante y sigamos compartiendo en familia. Querido, te agradezco muchísimo de corazón y seguí adelante. Me encanta lo que haces. Gracias a vos, Alan, y a todo tu equipo de trabajo. La verdad, muy lindo. Muy linda la escenografía, la gente que está con vos trabajando. Y bueno, vamos a seguir haciendo un poquito más de cumbia para alegrar toda la provincia de Misiones y también capaz toda Argentina. Claro que sí, y a toda la Argentina, bien dicho, mi amigo. Vamos a seguir con más música de Pasala a Pasala, transmitiendo en vivo aquí vía Facebook y prontito vamos a estar en el Canal 5 de Monte Carlo. Seguimos más adelante. ¡Vamos! Por la noche mueve la cinturita, va como usa pollera cortita, en el meneo la levanta todita. Ella bonita baila, mueve y se menea, te excita, y cuando se le va parando todita, ella sigue porque sabe que irrita. Es que se tiene un bombón asesino, usando un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento, sabes de bombón y lo mueve, vende al bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, te juro un bombón masticable, te como el bombón. Baila, mueve y se menea, se excita, cuando se le va parando totitas, ella sigue porque sabe, dice fuerte, es que ella tiene un bombón asesino, usando un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento, sabe de bombón y lo mueve, viene al bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable. Un bombón masticable, te como el bombón. Es que ya tiene un bombón asesino, usan bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento, sabe de bombón y lo mueve. Bombón masticable, te como el bombón. Bombón. Con las palmas arriba, arriba, a ver. Sonando la rueda del cumbión. El que lo sabe canta conmigo, a ver. Del cumbión, en la rueda del cumbión. Fuerte, a ver, dice: quiero que lo bailen rico, rico apretadito, que lo bailen mío. En la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión, yo quiero ser.
para empezar a conquistarte con mi amor. Quiero sentir tu cuerpo lleno de emoción, juntos bailar eternamente de emoción. Y bailar, y bailar, y bailar. Del cumbión, en la rueda del cumbión. Qué noche maravillosa que vivimos el día de hoy, por favor, qué sábado más lindo. Realmente espero que hayan disfrutado desde sus hogares, espero que hayan bailado, imagino que sí, imagino que sí. Acá estábamos atrás de cámara, estábamos asentando con la cabeza, mucho no podíamos hacer quilombo, pero la verdad que la pasamos genial, chicos, increíble. El aplauso para ustedes, por favor, nos autoaplaudimos. Increíble, increíble el trabajo de estos muchachos. Realmente admiro muchísimo el trabajo de ustedes y espero que esto se repita pronto. Espero que nos volvamos a encontrar seguido y seguramente a partir de ahora vamos a tener más unidad y nos vamos a juntar un poquito más seguido. ¿Te sentiste cómodo, Cristian? Demasiado, demasiado cómodo, como en casa. Quédate en casa, papá. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir un temita más para la despedida a los chicos de Pasala. Así que nada, el abrazo grande para todos ustedes. Gracias por estar en casa. Gracias por compartir junto a nosotros. De corazón les agradecemos, en serio. Y seguite en sintonía del Facebook, en sintonía del canal. Quédate en casa y te agradecemos de corazón. Sinceramente, para nosotros es un placer enorme que estés ahí del otro lado compartiendo junto a nosotros. Esto recién comienza. Van a haber muchísimas más bandas que van a venir a compartir a este escenario. Durante el trayecto del año, seguiste en sintonía junto a nosotros. Hasta el próximo sábado, chicos. Muchísimas gracias. El aplauso para ustedes. Chau. Gracias. Chau, chau. Muchísimas gracias a todos los seguidores. Esto fue Pasala, Pasala para todos ustedes. Claro que sí. Seguimos entonces. Así de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Alan, a toda la gente de Monte Carlo, a la gente del Dorado, a la gente de Posadas también. Esto fue Pasala, Pasala sonando en vivo con todos los chicos. Y nos despedimos más o menos así. Vamos, Cristian, cuando quieras, amigo. Hacemos seguir bailando todas misiones. Dice, te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala y estabas yo. Con calma, abrazándote a tu lado. ¡Palma! Y todo con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, que nos vamos de gira. ¿Con quién? Pasala, Pasala. Estas sonrisitas con de lágrimas de amor. Y dice, no te pienses, por favor, que eso cayó. Dice, voy a extrañar mucho más tus cosas, tus mensajes de mimosas, tus peleas de almohado. Tengo sentido como si se trata de ti, locamente enamorado. Volvamos a intentar, te grité, dice, no te vayas. Siempre que tú estabas mala y estabas yo. Abrazándote a tu lado, te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala y estabas yo, dando calma, abrazándote a tu lado. ¡Va! Todo con las palmas en alto, palmas en alto, palmas en alto, la banda sonando. Sigue así. Seguimos disfrutando de esta gran música. Todo comenzó bailando aquella noche loca de los mil tequilas. Amé como sonreías y te amé el resto de mi vida. ¡Va! Pibes y pibas, palmas arriba. Pibes y pibas, palmas arriba, 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 arriba. Dice, nos fuimos mirando y desafiando poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. ¿Vos sabés? Parecías nerviosa, vestidito rosa, para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser el hombre, aunque sea una noche. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas. Amé como sonreías y amé el resto de mi vida. Todo comenzó bailando, esa noche loca de los mil tequilas. Amé como sonreías y amé el resto de mi vida. Sube las manitos arriba, manitos arriba, arriba, arriba. Y así nos vamos, gente, con este
salir, en mi nariz seducir, vestir muy elegante, apasionante. La vista en la plaza le da curva a la tanga, todo el mundo da vueltas pa' mirarla. Me enteré de algo muy interesante, ahora entiendo por qué está tan provocante. Hace poco que está soltera, de todo se entera. Era tranquila, pero ahora ya no. Ya que vivía en pareja, ahora es una fiera. Era tranquila, pero ahora ya no va. Solo quiere reír, olvidar de discutir, olvidar. Pasar noches enteras bailando. Ya no quiere saber nada más de amor. Ya han pedido solamente decepciones. Ya no quiere nadie más pa' que la quiera. Prefiere algo casual y que no duela. Hace poco que está soltera, dice. Hace poco que está soltera, ya todo se altera. Era tranquila, pero ahora ya no. Esta que vivía en pareja, ahora es una fiera. Era tranquila, va. Muchísimas gracias, gente. Nos pueden encontrar en el Facebook como Pasala Pasala y en Instagram también con el mismo nombre. Ya tú sabes, Pasala. Muchísimas gracias, Misiones Argentina.